Roblox con Lucas y con Mary. Hola. Y chicos, ya sabéis, antes que nada, reventad a tope el botón de like si os gusta Roblox. Estamos en un mapita Ovid de Christmas, ¿vale? De Navidad. Y vamos a intentar pasárnoslo, ¿vale? Vamos a ir tranquilamente nosotros. Para. ¿Qué pasa? Hay un pedazo de suscriptor con nueva camiseta. ¡Oh, Nidex! Un saludito muy grande. Ay, este tiene una de pica. Qué bueno. Uy, casi. Vale, pues vamos a ver si llegamos al final, ¿vale? Es una, es un hobby que me ha recomendado un suscriptor hace un par de días, ¿vale? Mira qué mono el árbol. ¡Hombre! Es muy bonito, ¿eh? Mira. Y mira, el árbol con Santa Claus. Pues claro, es que hubiera navideño, vosotras que sois más sosas. Ahí ya me pondré, ¿vale? Yo llevo mi gorrito, que es abrigalla. Vale. Vale, imagino que no puedes pisar esto. Sí, hombre, pues bien. Imagino. ¿Congelas y lo pisas? El año, pues no lo sé, el año pasado recuerdo que hicimos uno, me íbamos por el mismo lado. Es verdad, hicimos uno, ¿eh? Hicimos, no, creo que tú no estabas, lo hice yo con Lucas. Pero yo hice uno que al final no se cumplió el reto. No, pero yo el año pasado en Navidad a ti no te conocía. Písale la cara. Ya, esto es el spawn point. No, que le da vergüenza. Ay, que se pone colora. Ay, qué bonito es el mapa. ¡Mary! ¿Qué? ¿Que sigues ahí? Oh. Me hablas y me caigo, no me hables. ¡Pobre Mary! ¡Ay! ¡Que esto va todo rápido! Vale, es un salto como muy corto. Corre. Bueno, lo que intentaba decir era que el año pasado hicimos como uno parecido, ¿vale? Que era de Navidad. Y que había un muñeco de nieve que hacía caca o algo de eso. ¿Te acuerdas? ¿Hacía caca? Sí, pues este es como parecido, pero es diferente. ¿No se puede pasar? ¿Qué es esto? Es parecido, pero no es el mismo. Entonces vamos a ver si nos lo pasamos entre los tres. ¿No se puede pasar por aquí? ¡Ah, mira! Por aquí están las flechitas. ¿Dónde está? Este ¡ah! Tiene que avanzar rápido. ¡Ostras! ¡Qué susto me llevó! ¡Ah, pero es así, nos come! Mira, nos ha comido Santa. Pero Santa, qué dragón, tío. ¡Qué susto! Oye, no es por nada, pero tú no eras Santa. Porque me has devorado, chaval, ¿sabes? Ah, vale, Mary se ha quedado atrás. Y mira, esto es sí, la galletita. Sí, porque me había caído. Las galletitas que le ponen a Santa, pues se las ha comido todas. ¡Ay! ¿Qué has hecho? Vale, esto engaña, ¿eh? Es por ahí, vale, ¿no? ya sé el mapa, sí. Este, vale. Es muy engañoso. Vale, estuvimos en uno que también era ir por estos sitios y no por el centro. Si te duelen las costillas... ¡Lo siento! Sí, es que tu columna es un poco débil. ¡Más leche para los huesos! Es la lengua. Para darle calcio, no es que la leche ni nada. Mary, ¿por dónde vas? Por este que resbala. Oh, Dios, pues nada, no, avanzad. Vale. Era nivel 4 y ya estamos nosotros en el 8. Vale, yo ya he pasado. ¡Uy! Miedito. Vale, eso ya. Eso me está. Lo paso yo la primera. ¡Ay! Vale, ya va. ¡Ay! ¡Me ha pillado! ¡A ti también! A la vez, chaval. ¿Dónde está el primer rayo? Y el del tren este, ¿cómo se pasa? ¡Qué raro, eh! ¡Por la izquierda! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me ha pasado otra vez! ¡Qué pena! ¡Espera! ¡Ay! Vale, me acabo de comer todo el Santa, vale. ¡Sí! ¡Hola, hola! A mí me ha asustado, porque de repente... ¡Claro! Digo, ya ves tú, ya he perdido, ¿por qué? ¡Ay! ¿Qué pasa? Ahora lo verás, vas a alucinar. ¡No! ¡Vas a flipping! ¿Por qué he saltado así como así? ¡Vas a flipar! ¡Esto! No son esferas, estos son glóbulos. Ay, qué rico, por Dios, este mapa. Sí, verdad. Vas por las golosinas, ¿no? ¡Ay! Ay, sí. Vale. Qué morenito que estás, ¿no? No me ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¿Qué? ¡Ven! Dios, qué ¡ay, chorrada. Por favor! Mary, ¿por dónde vas? Quiero que vengas. Somos los conguitos y estamos requete bien. Sigue, tú sigue. Yo no cantaría una vez qué? Te des cuenta. ¡Ay! Una vez te das cuenta, yo no cantaría mucho. ¿Una vez me das cuenta de qué? ¿De qué estás hablando? No Cuando entiendo. Te lo pases te darás cuenta, ¿vale? A ver, esto es caca, ¿no? Imagino. Porque estos churros aquí no sé qué son. Estoy diciendo que eres un conguito. ¡Soy un conguito! Pero bueno... Ay, soy un conguito sabrosón, ¿sabes? Sí, sabor tienes, vamos. Pero un poco malo, ¿no? A ver, míralo, salgo del culo de Santa, ¡qué asco! ¿Qué? Míralo, se ha quedado atascado con el culo gordo. Vaya. Que tiene en la chimenea y me ha tenido que expulsar para ver si entra, ¿sabes? No puede ser, otra vez aquí, madre mía.
Vale, ese sabemos que no es. ¿Te la juegas? No, es tu vídeo, juegatela tú, que te agradece. ¡Uh! Te toca. Vale, este. No, ese no. ¿Rubio, te la juegas? Vale, ese tampoco. ¡Estoy entre estos dos! Uy. Vale, te la juegas tú ahora, no nos vas a hacer otra vez ahora. ¡Mary, derecha o izquierda! ¿Izquierda? Vale. ¡No! ¡Me ha vendido! Nunca has sonreído. Exactamente. Vale, pues si lo sé, voy por... Vale, ¿era este? ¡Eh, tú ya has pasado! ¡Ah! ¿Cuál era? ¡Ah! Juégatela, que en tu vídeo es la gracia. ¡Escúchame, escúchame! Déjamelo al 50%. ¿Al 50%? Sí. Vale, te voy a decir una cosa, ¿vale? Venga. ¿O este? ¿Sí? ¿O este? Este. ¡Yuhu! He pasado. Ya me he enterado, pero el grito que has pegado me lo he imaginado. Sí, no, yo también me lo he imaginado. Vale, no será escala real. ¡Ay, por aquí, por aquí! ¿Por dónde? Por aquí. ¡Uy, qué velocidad! ¡Qué bonito el mapa, de verdad! Siendo Navidad, me encanta. Es que me encanta la Navidad y esas cosas. Sí, está súper chulo. ¿Qué? Cuando vengamos, pues hay que estar como muy esa barra. Vale. Hay que pillar decoración de Navidad, porque dices que ya tenemos más. ¿Pero más? ¿Tanto? Si la cuestión es decorar, sí. No, no es comprarlo, es decorarlo. No, no, la cuestión es comprarlo, creo que vale. Decorarlo a mí me da igual. ¡Desaparece! A ver, es que la Navidad es bonita, pero también es... ¡Desaparecen las losas! Cuando las pisas y saltas de nuevo, desaparecen. Hay que decir una cosa, la decoración del árbol de Navidad y toda la historia nos costó... 70 y algo de euros. Claro, pero no tenéis árbol, ¿verdad? No, claro, no tenemos árbol aquí. Y de hecho, a mí me hubiera gustado un árbol incluso más grande, ¿eh? Pero bueno, está muy bonito el que tenemos. Es que es, realmente el árbol nos costó súper barato. Y 12 euros. Sí, por eso. Y luego habían otros de igual tamaño o quizás un poquito más grandes, pero tampoco mucho. Y a lo mejor te costaban 30 y pico, 40 y pico, 60, 70 había. ¿El de 2 metros y pico de 78 o qué? Madre mía. ¿Os acordáis de los conguitos y todo eso? Bueno, pues ahí voy. ¡Ostras, Mary! Sí, 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 o sea, me he muerto 40 millones de veces en el mismo sitio. Ay, 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 ay. Vale. Nosotros estamos ya en el 17, imagino. Sí, estamos en el 17, voy a pisar esto. ¡Mira! Hay que subir. ¡Ay, la isla navideña! Sí. Oh, imagino que habrá que subir por aquí. Pues lo malo es eso, lo malo es que es muy cara la decoración. Todo eso. Pero te digo una cosa, normalmente se compra una vez al año, pero luego ya reciclas para el siguiente año. Hay cosas que no te sirven. Claro. Pero y cosas vosotros que luego... no teníais nada, entonces... A ver, tenemos algo, pero muy poquita cosa. Por eso quiero yo coger... ¿Te acuerdas los... ¿Qué es esto? Unas cajas grandes que venían con un montón de bolas. ¡Eran enormes! Esas cajas me gustaría pillar una y luego las cintas es lo que se puede estropear. Todavía dices, bueno, va. Pero me gustaría coger una para tener. Este está en la vida hemos decorado, azul y plateado. La siguiente será rojo y dorado. ¿Te tengo que dar aquí? ¡Sí, yuhu! Alguien cogerá la idea y nos copiará porque la gente... ¡Ay, mírame! E irán de los mejores decoradores de Navidad. ¡Baja! ¡Corre! No, corre. Vale, ¿sabéis lo que pasa? Claro, por eso estoy repitiendo. Porque a mí los checkpoints se me han bugueado. ¿En serio? Sí, y no puedo guardar, me tira todo el rato al mismo sitio. A lo mejor es que te has saltado uno. Se ha saltado uno y al resto no se lo guarda. Oye, ¿tú cómo has saltado esto? A ver, solo tienes que engancharte y luego pulsar, hacerle clic. ¡Vamos! ¡Antes te quedas sin voz! No quería rayar el vídeo entero. ¡Ay, mira! Pues claro, como no sé dónde está el checkpoint, pues así voy, claro. Para ir para atrás. Pues en el punto en el que te hayas quedado, ¿qué número te pone? A la derecha, arriba. ¡Ay, 6, chaval! Sí, no, pero no me deja. Es que no me deja, se ha bugueado totalmente. ¡Jo! ¡Ay! Me he caído, ponía una flechita. Me he caído por mirar a la flecha, ¿sabes? Me distraigo enseguida. La bola de Navidad también es pisable. Pues nada. Qué fácil, si se pisa la bola, no es muy fácil. A ver, espérate. ¡No! ¿Pero por qué me caigo aquí? Qué penita más grande. Qué guay, por dentro del árbol. En verdad está muy chulo el mapa este, ¿eh? Muchas gracias al suscriptor o la suscriptora que me lo recomendó hace un par de días, porque me ha gustado. Nos tenéis que mencionar y recomendarnos mapas de Navidad, así de chulos. Claro. O mapas que os gusten así de Roblox, que queréis que lo juguemos y que no lo hayamos jugado aún. Y que aprovechen que ahora es Navidad y que pasen de Navidad. Sí, eso me encanta. Eso es un déjà vu o algo así, ¿sabes? Ay, pero es que tú no me esperas, yo te he esperado. ¡Oh, oh, oh! Hemos quedado que no nos íbamos a esperar. ¡Oh,
¡Feliz Navidad! ¡Ay, mira, sí que estamos dentro del árbol! ¡Ay, pero yo no veo nada! ¡Ah, mira, una puertita! ¿Dónde estoy? ¡Ya hemos llegado! ¡Ay! ¿Hola? Soy el cabeza bola de decoración. ¿Sabes cuál podría ser el reto y buscar a ver? ¿Te imaginas? Pero no podemos volver para atrás. No, no se puede volver para atrás. He conseguido lo de checkpoint, estaba bugueadísimo. Ya. ¿Y si me baño, qué pasa? Yo me voy a meter en la casa a ver qué hay. Porque a lo mejor esto sigue. ¡Ay, Santa! ¡Quiero para Navidad! ¡Un coche, un caballo, un pony, un unicornio! ¡Quitaos, que Santa es mío! Que estoy pidiendo regalo, ¿vale? Cuando termine os tocará a vosotros. Querido Santa, este año he sido muy buena. Ay, espérate, que no consigo ponerme, chiquillo. Mira qué ojitos tengo. A ver. ¡Ay, espérate, espérate! Espérate. Déjame, déjame. Me encanta la música que está sonando de fondo, te lo digo. Sí, es muy bonita, Es relajante. Vale, es que sé qué canción es, si no me equivoco. ¡Santa! Este año quiero para Navidad. Madre mía. Quiero. ¿Tú qué quieres? Yo. Tranquilidad. Quiero un pañuelo para secarme la baba. Paz, tranquilidad. ¿Ala? ¿Te ha salido la baba? Sí. Qué asco. O sea, no a mí, sino al personaje de Roblox ahora mismo con la cara que le he puesto. Se le cae la baba. Es como... Me encanta. A ti no se te ve por la barbita. Ya, bueno, pero porque tampoco la veo. Ay, no, ya sé. Mira, mucho mejor. Tengo el halo de soy la más buena. En verdad, parece que estoy muerta, pero no importa, ¿vale? Vale, desde que tengo el checkpoint voy súper rápida. ¡Bien! ¡Por fin! Vale, vas súper rápida, pero vas por el nivel 15, así que yo creo que la vamos a ir dejando por aquí. Mary va a llegar en nada y yo creo que, no sé, a mí me ha gustado mucho. Seguid mandándonos mapas por Twitter y por los comentarios también. Y ya sabes que si te ha gustado el vídeo, likeame y déjame un comentario. ¡Adiós! ¡Chao!